Previo a culminar su visita a Nicaragua, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, Dante Mossi, firmó dos acuerdos de préstamos con el gobierno de Nicaragua. En ese sentido, Nicaragua ya ha desembolsado ya cerca de 52 millones de este programa, uno de los países con mayor absorción de este programa. Otro componente es el apoyo a los países en la compra de vacunas, factor primordial para salir de esta crisis. Y me alegra mucho que Nicaragua esté más cerca de estos recursos para la adquisición de casi 7 millones de vacunas para inmunizar a la población. Este premio para vacunas por 100 millones de dólares se aprobó a finales de abril y hoy ya lo estamos suscribiendo. La agilidad de nuestro directorio en aprobar el crédito es uno de los atributos más importantes del BCE. Estamos respondiendo ante una emergencia y queremos asegurarnos que sea el fin de la pandemia. También, relacionados con el sector de salud, hoy firmamos el tramo A del proyecto de fortalecimiento de la capacidad de atención de la red de servicios hospitalarios en unidades de salud priorizada por un monto global de 114 millones de dólares, el cual el tramo A por 18,5 millones es financiado por la atención. Este tramo es el inicio de infraestructura y equipamiento para centros hospitales con lugar y equipamiento de consulta oncológica. Quiero mencionar que en este caso es muy importante resaltar la cooperación con el Reino Unido en este financiamiento, lo cual es el primer país de Centroamérica que es Nicaragua el que está demostrando que es posible trabajar en alianza con países amigos de Centroamérica y amigos de Nicaragua. En el marco de esta misión, ayer visitamos la ciudad de Chinandega, otro puerto que está por el BCE, que se encuentra a 63% de avance físico y que esperamos terminar este mismo año. Ayer pudimos constatar cómo trabajan arduamente 1.400 nicaragüenses en cambio en la menor hora que vendrá a cumplir los servicios de salud a los nicaragüenses. Espero poder estar pronto a este hermoso país y visitar los cerca de 5 proyectos que tenemos en ejecución por un momento. Así que, sin más, muchísimas gracias por visitarnos. Pero próximamente vamos disfrutando de la universidad del marco que tenemos en construcción aquí en la ciudad de Managua. El BCE es una de las pocas entidades que han financiado al gobierno de Daniel Ortega tras los actos represivos ocurridos contra la ciudadanía en el 2018. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.